Nunca funcionó esto. Nunca funcionó esto. Era la triste realidad. 5 millones. 5 millones al tacho. Al tacho. De mosca. Claro, en verano ya que vamos a entrar nosotros a verano, en este el se mes va de a hacer abril, un ¿cómo vamos a pasar por este lugar? Los niños, sobre todo. Oye, el aire todo lo va a traer El olor, arriba. ¿no? El olor ya se siente, no, pero el olor ya se siente fuerte. De frío, ¿no? Ahí está el tubo, que no ingresa nada de agua. Ya presento ya este. Ya está rajado ya. Y acá va, posiblemente se produce plagas, ¿no? Claro, pues los mosquitos ya se va a producir las plagas. Acá ya no pasa agua por allá. Ya se va a iniciar próximamente, ¿no? Una plaga, o sea, una epidemia. Y que para ser responsable. Se puede crear, ¿no? una nueva enfermedad en nuestros niños, que son los más débiles. Las personas de la tercera edad. Tenemos un agua hongueada. ¿Dónde está todavía cerca del río? Mira. El agua no falta. Todo bajo.
la última planta del tratamiento, creo que no. Bueno. De maleza, y esta es la prueba real, bueno, que nunca funcionó. Por eso es que las malezas ya están ya de grandes, ya están para podar, y esa parte ya ha sido, este es el parte. Este es el último tratamiento también, nunca entró en funcionamiento, ni una gota de agua. Esto más parece ya un huerto, ya. La maleza lo describe, ¿no? Claro. Un bio huerto este ya. Claro. Podríamos pasar con la llegada de la última planta de tratamiento, ¿no? Y ver si ya tenía que salir en el agua, ¿eh? Ahí va. Falta. Totalmente limpio, nunca funcionó. Y el tiralínea no es completo. El tiralínea nunca se ha borrado. Claro, cuando nosotros tenemos esa necesidad de que esta planta de tratamiento pues debe de funcionar. Supuestamente creo que hay una inversión, 2 millones que se está invirtiendo. ¿Cómo se llamaba al presidente regional? Pues fue el que impactó la responsabilidad. Tiene que estar penalizado esto. No debemos ni podemos permitir este tipo de obras. No ha funcionado, nada. Todas las paredes, todo están llenas de motos.